Buenos días con todos. Ok, muy bien, ya siendo las 6 y 5, vamos a iniciar la sesión del día. Ok, chicos, hoy día jueves 2 de diciembre, ya el último mes del año, chicos. Así que vamos a empezar con toda la actitud y todas las ganas. Ok, aquí tengo la programación del día, la activación de los 15 minutos. Luego vamos a hacer la parte principal, que vamos a combinarlo entre caminata y trote, con una duración de 35 minutos. Luego vamos a realizar una gimnasia para trabajar y fortalecer el core, y bueno, también las extremidades superiores y inferiores. ¿Okay? Finalmente, vamos a hacer unos estiramientos para finalizar la sesión. ¿Okay? Así que vamos a empezar para ganar mucho más tiempo y hacer más ejercicios, ¿ok? Vamos a empezar ya, chicos. Vamos a empezar con la activación. Ustedes ya lo conocen más o menos, de arriba hacia abajo. Empezamos con movimientos de la cabeza, ¿ok? De un lado hacia el otro, ¿sí? ¿Listos? Empezamos, chicos. Vamos, vamos. Movemos la cabeza de un lado hacia el otro. Muy bien, chicos, muy bien. A ver, voy a ver qué tal, cómo van algunos. Ahí está, muy bien. Muy bien, eso es. Recuerden que este movimiento es despacio. Cuando estamos iniciando, hay que hacer los movimientos del cuello, de la cabeza, despacio. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es, excelente. Muy bien. Alto, chicos. Ahora movimiento adelante y atrás. ¿Ok? Con la misma velocidad. ¿Listos? Va, vamos, chicos. Movimiento de cabeza. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Adelante y atrás. Los veo, chicos. Muy bien. Muy bien. Empezando el día súper bien. Súper activado con toda la energía. Muy bien, chicos. Eso es perfecto. Muy bien, muy bien. Eso es alto, chicos. Muy bien. Ahora vamos a hacer movimientos de hombro. Ok, rotación. Manos a los hombros y vamos a hacer los círculos, las circunducciones hacia adelante. Ok. Vamos, chicos, hacia adelante. Vamos a intentar hacerlo lo más amplio posible, ¿ok? El movimiento que sea muy amplio, lo más amplio posible, ¿ok? Vamos, chicos, eso es, muy bien. Eso, no se olviden que cuando estamos trotando, siempre estamos moviendo los brazos, por eso es importante también activar los hombros, los codos, las muñecas, ¿ok? Así que es súper importante, no se olviden de activar esa parte siempre. Ok, muy bien, chicos. Ahora lo vamos a hacer hacia atrás. Ok, el mismo movimiento. Manos en los hombros. Y atrás. Ok, movimientos circulares. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí los veo, chicos. Eso es excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien, los veo. Perfecto. Vamos a darle un poquito más de amplitud al movimiento. Ok, más amplio. Que sea mucho más amplio. Ok, muy bien, chicos, muy bien. Vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Alto, chicos. Súper bien, muy bien, muy bien. El siguiente ejercicio lo vamos a hacer, pero va a ser más corto. Ok, igual, movimiento de brazos. Mira, voy a extender los brazos, tiro mis brazos y voy a hacer unos círculos aquí. Ok, chiquitos nada más, chiquitos. Voy a mover los brazos hacia adelante, ¿eh? Hacia adelante. ¿Listos? Vamos, chicos. Empezamos. Ahí. 10 segundos. Muy bien, muy bien. Ya voy sintiendo cómo los hombros van quemando un poquito, ¿no? Siente aquí clarito cómo empieza a quemar los hombros, ¿ok? Alto, chicos. Muy bien. Ahora, el mismo movimiento hacia atrás. Vamos. Mismo movimiento. Ahí. Hacia atrás. El circulito hacia atrás. Aquí. A ver. Muy bien, chicos. Repito, 5, 4, 3, 2, 1. Alto. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora, siguiente ejercicio. Manos a la cintura. Y vamos a llevar la cadera, la cintura de la cadera, hacia adelante y hacia atrás. ¿Ok? Adelante y atrás. ¿Ok? Manos a la cintura. Vamos a llevar adelante y atrás. Adelante y atrás. ¿Ok? De esta forma, adelante y atrás, adelante
atrás, ¿ok? Los veo, chicos, los veo a todos. Súper bien. Muy bien, chicos, muy bien. Adelante y atrás, muy bien. Perfecto, chicos, muy bien. Eso es, muy bien, chicos. Ahí están. Alto, muy bien, chicos. El mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer de forma lateral, ¿ok? Manos a la cintura. Voy a juntar un poquito las piernas ahí. Y voy a llevar de un lado hacia el otro, ¿ok? Derecha e izquierda. Derecha e izquierda, ¿ok? ¿Listos? Vamos, chicos, empezamos. Muy bien, chicos. Ahí está. Vamos a tratar de mover esta parte, ¿ya? No muevo mi cabeza. Voy a tratar de mover esto, ¿ok? Mira, esto es lo que se mueve, ¿ok? No vamos a mover los hombros, no es mover la cabeza. Es esta parte, ¿ok? Muy bien. Vamos, chicos. Eso es, vamos. Súper bien. Alto, chicos, muy bien. El siguiente ejercicio. Vamos a elevar las rodillas, ¿ok, chicos? Pero de una forma suave, ¿ok? Miren, yo estoy aquí y voy a elevar mi rodilla. Nada más. Luego alterno. ¿Okay? Vamos a hacerlo. Pierna derecha, pierna izquierda. Pierna derecha, pierna izquierda, ¿ok? ¿Listos? Súper sencillo el ejercicio. Solo elevación de rodilla, nada más. Ahí. De forma suave, despacio, pausado. Derecha e izquierda. Derecha e izquierda, ¿ok? Vamos, chicos. Vamos activando la parte de la cadera. Esta parte que es súper importante al momento de correr. La articulación coxofemoral. Esa unión entre el coxis y el fémur, ¿ok? Muy bien, chicos. Muy bien. Seguimos. Eso es, muy bien, chicos, muy bien. Excelente, muy bien. Muy bien, ahí los veo. Te veo, Miguel, muy bien, Miguel. Muy bien, chicos. Seguimos. Eso es. Alto, muy bien. A los ejercicios de piernas vamos a darle, estamos dando un poquito más de tiempo, ¿ya, chicos? Porque le vamos a dar prioridad un poquito más al trabajo de piernas, porque evidentemente, al momento de trotar, de correr, de caminar, estamos trabajando con mayor impacto sobre las extremidades inferiores, ¿ok? Ya, siguiente ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Miren, vamos a estirar la pierna, vamos a hacer como si fuera una patada, pero con la pierna bien estirada, ¿ok? Pierna derecha y luego izquierda. Estiro mi pierna, adelante, ¿ok? Luego cambio. Ahí está. ¿Ok? Como los futbolistas, ¿ok? Derecha e izquierda. Derecha e izquierda. ¿Sí? Pierna bien estirada. No vale flexionar. Esto no. Flexionar no. Pierna bien estirada. Bien estirada. Derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Vamos, chicos. Eso es, vamos. Por ahí los veo. Muy bien. Pierna bien estirada. Tienen que sentir. Ustedes tienen que ver su pierna bien estirada. Bien estirada, ¿ok? Vamos, chicos. Eso es, vamos. Muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente. Mira, das la derecha, un pasito, izquierda. Derecha, pasito, izquierda. Pasito, derecha. Pasito, izquierda. Muy bien. Eso es, chicos. Excelente. Seguimos. Un ratito más. Eso es. Alto, chicos. Muy bien. Ahora, el siguiente ejercicio que vamos a realizar es parecido, pero ahora va hacia atrás, ¿ok? Lo hicimos hacia adelante, ahora nos toca hacia atrás, ¿ok? Pierna estirada, bien estirada, y hacemos como una patada a esta, para atrás, ¿ok? Pierna bien estirada. Tratamos de mantener la pierna bien estirada. Derecha, luego izquierda, ¿ok? Derecha e izquierda. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Empezamos. Vamos. Eso es. Yo los voy viendo. No se olviden de no flexionar, ¿ok? Tiene que estar bien estirada la pierna. Bien estirada. Y sentir cómo se estira, cómo se contrae el glúteo. Tengo que sentir ese estímulo, ¿ok? Vamos, chicos. Muy bien. Seguimos. Ahí están. Muy bien.
Ahí está, muy bien. Hay algunos que están inclinando su cuerpo hacia adelante. Está perfecto, no hay ningún problema, ¿ok? Están haciendo súper bien, chicos. Pero no se olviden mantener la pierna bien estirada, ¿ok? Pierna bien estirada. Para darle estímulo a la parte del glúteo. Muy bien. Muy bien. Eso es, chicos. Alto. Muy bien, chicos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a darle el trabajo a la rodilla, pero esta vez lo vamos a hacer un poquito más suave, ¿ok? El siguiente ejercicio, voy a elevar una pierna, elevo, hago equilibrio, y lo que voy a hacer es flexionar mi rodilla. Flexiono, o sea, estiro, extiendo, perdón, extiendo la rodilla y luego flexiono. Extiendo y flexiono. Extiendo y flexiono, ¿ok? Tengo que hacerlo 10 veces, ¿ah? 10 veces con el lado derecho y luego cambio hacia el lado izquierdo, ¿ok? Sí, chicos, los veo. Piernas estiradas, ¿listos? Va, empezamos. Flexiono y extiendo. A ver, vamos a ver qué tal los chicos, cómo lo están haciendo. A ver, a ver, a ver. Para verlos a todos. Muy bien, chicos. Eso es, muy bien. Ahí está, excelente, Betty. Muy bien, Betty. Eso es. Muy bien. Equilibrio. Si no me lo puedo hacer, no me puedo apoyar de alguna superficie, alguna pared, ¿ok? No hay ningún problema. Ok. Muy bien, chicos. Creo que ya le damos al cambio, ¿ok? Tenemos que hacer ambos lados, ¿ok? Ambos lados. Vamos a darles 10 segundos más para terminar, ¿ok? Muy bien, chicos. Seguimos con la parte de la activación, ¿eh? Súper importante siempre el momento de hacer actividad física. Muy bien, chicos. Alto, 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 alto. Muy bien. Ahora, el siguiente ejercicio ustedes lo conocen, el trabajo de rodillas, ¿ok? Voy a agarrar aquí mis rodillas y vamos a flexionar, ¿ok? Flexiono. Pero voy a tratar de que esta flexión sea hacia adelante, ¿ok? La punta de mis pies están apuntando hacia el frente. No tan abierto ni tan cerrado, ¿ok? Adelante, ahí, al frente. Ahí voy a tener una pequeña separación y ahí vamos a flexionar, ¿ok? Ahí flexiono y trato de bajar mi cadera, ¿ok? Bajo la cadera, bajo. Ahí, ¿ok? No tengo que bajar demasiado tampoco porque la hiperextensión también. O perdón, la hiperflexión es un poquito, bueno, no es mala, pero no es muy recomendable. ¿Ok? A no ser que se tenga una gran flexibilidad, un trabajo, una gran condición física. ¿Ok, chicos? Vamos. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Eso es, chicos. Los veo, los veo. Trabajo de rodillas importantísimo, ¿eh? Hay que cuidarnos las rodillas también, ¿eh? Cuidado de rodillas para la actividad física. Imagínense, quiero salir a correr, a trotar y mis rodillas me duelen. Tengo problemas en la rodilla porque hice mal mi activación, porque activé demasiado, se me pasó la mano y tener un problema mucho peor, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado. Alto, chicos. Súper bien, ¿ok? Ahora vamos a hacer movimientos de tobillo, ¿ok? Pongo la punta del pie sobre el piso. Y movimientos con el tobillo, ¿ok? Movimientos, movimientos circulares. Movimientos circulares, chicos. Vamos. ¿Ok? Vamos, vamos, vamos. Primero con un lado, ¿ok? Primero con un lado. Ahí está. Ahí estamos. Ya se nos está venciendo el tiempo. Vamos a darle un poquito más de velocidad, ¿ok? Vamos, chicos, vamos. ¿Listos? Cambio, chicos. Cambio de lado. El otro lado también. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, chicos, cambiamos, ya cambiamos, de lado. El otro pie también. Hice el lado derecho, ahora me toca el lado izquierdo, ¿ok? Hice el lado izquierdo, ahora me toca el derecho, ¿ok? Muy bien, chicos, seguimos. Alto, ahí nada más, ¿ok, chicos? Muy bien, muy bien. Ahora le vamos a dar un poquito más de intensidad, ¿ok? Vamos a ponernos a trotar. Vamos a hacer el trote en nuestro lugar, ¿ok? Trote, movimiento del trote. Y vamos a darle. Vamos a darle en este momento prioridad al movimiento de brazos, ¿ok? Movimiento de brazos. Vamos a enfocarnos en los brazos y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿ok? No se olviden. Manos sueltas, las manos sueltas, no tienen que estar en puño ni muy estiradas. Manos sueltas, ahí. Adelante.
y atrás, ¿ok? Adelante y atrás, ¿listos? Vamos, chicos, empezamos ahí. Empezamos con nuestro trote, ahí en el lugar. Le doy prioridad al movimiento de brazos, ¿ah? No se olviden, movimiento de brazos, movimiento de brazos. Muy bien, seguimos, chicos, seguimos. Nos mantenemos ahí, perfecto, ¿ah? Qué bacán se ven, chicos, qué bacanes, muy bien, muy bien. No se olviden, ¿ah? Movimiento de brazos, vamos a interiorizar, vamos a pensar ese movimiento de brazos, ¿ok? Vamos a hacerlo súper bien, muy bien, chicos, así mejoramos nuestra técnica, ¿ok? Muy bien, muy bien. Seguimos ahí trotando, seguimos. Ahora, nos vamos a mantener ahí, nos vamos a mantener en ese movimiento, en ese ritmo, y vamos a ir agregándole más movimientos, ¿ok? Ahí donde están, vamos a agregarle el movimiento de rodillas arriba, ¿ok? ¿Listos? Vamos, rodillas arriba, chicos, rodillas. 40, ¿no? ¿Todavía? Bien, muy bien. Eso es, muy bien, muy bien. Seguimos ahí, con rodillas arriba. Eso es, muy bien, chicos. Muy bien, ahí lo veo a Rubén, veo a Betty, perfecto. Ahora, ahí donde estamos, mantenemos el ritmo de trote, y ahora vamos a elevar los talones, ¿ok? Muy bien, chicos, seguimos, vamos. Ahí está, perfecto, chicos, muy bien, no nos detenemos, ¿ok? Cuando dejamos de hacer el ejercicio, seguimos haciendo el trote, ¿ok? Muy bien, chicos, seguimos con talones. Muy bien, eso es, muy bien. Ahí está, muy bien, chicos, muy bien, dejamos de hacer talones, seguimos trotando, no paramos. Y ahora el siguiente ejercicio. Para trabajar un poquito de coordinación, vamos a hacer 4 rodillas y 4 talones, ¿ok? 4 rodillas arriba, 1, 2, 3, 4, y luego 1, 2, 3, 4, ¿ok? Luego sigo, 1, 2, 3, 4, y luego continúo con talones, ¿ok? ¿Listos? Empezamos, chicos. Trabajo de coordinación. Estamos aquí trotando. 4 rodillas, 4 talones, 4 rodillas. 4 talones, ¿ok? Vamos, chicos, vamos. No se olviden, vamos a darle prioridad al movimiento de brazos, ¿ok? Movimiento de brazos súper importante. Sí, vamos, chicos, seguimos. 4 de cada uno, no se olviden. Muy bien, muy bien. Seguimos, chicos, seguimos. No vale parar, ¿ah, chicos? Vamos. Eso es. Alto, chicos, muy bien. Ahí donde están, chicos. Alto, ahora sí nos detenemos. Ya para empezar nuestra parte principal, vamos a hacer 15 polichinelas, ¿ok? Para activar todo nuestro cuerpo. ¿Listos? A la cuenta de 3, 2, las polichinelas, chicos. A la cuenta de 3, 2, 1. Va, empezamos, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y última, 15. Muy bien, chicos. Excelente, excelente calentamiento, ¿ok? Muy bien, ya activamos todo nuestro cuerpo. Cuello, hombros, cintura, cadera, rodilla, tobillos. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a seguir la siguiente secuencia, ¿ok? Vamos a dar una caminata rápida de 10 minutos, luego vamos a hacer un trote lento o moderado, como ustedes se sientan bien, pero ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque vamos a hacer 20 minutos, ¿ok? 20 minutos del trote, así que hay que dosificar nuestra energía, y al final, la caminata moderada de 5 minutos para ir relajando, ¿ok? Si se dan cuenta, el entrenamiento viene, hace como un pico, viene la caminata, luego sigue el trote, le damos más intensidad, y luego vamos bajando con la caminata moderada y el estiramiento, ¿ok? Siempre hay esa secuencia, ese ritmo, ¿ok? Vamos a empezar, chicos, con la caminata. Vamos a prepararnos, vamos a colocar nuestros conitos, los que tengan sus conitos. Muy bien, chicos, ponemos nuestros conitos, ponemos todo listo para poder empezar.
¿Listos? A la cuenta de tres, chicos. Empezamos con la caminata rápida, ¿ok? A la cuenta de tres, dos, uno. Vamos, chicos. Muy bien. Empezamos con la caminata rápida. 10 minutos. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Caminata. Muy bien, chicos, muy bien. Ahí está, ahí está. Muy bien, chicos. Eso es, caminata rápida. No se olviden, caminata rápida. No se olviden, chicos. La respiración es súper importante, ¿eh? Súper importante la respiración. Incluso en estos momentos donde estamos dándole un ritmo moderado, ¿ok? Siempre es importante la respiración, ¿ok? Vamos, chicos, muy bien, excelente. A ver, vamos a verlos a todos por aquí. Muy bien, muy bien. Ahí están, ahí ya los veo a todos. Veo a Teresa, muy bien, Teresa. Lo veo, veo a María también, María. Vamos, María. Súper bien, María. Eso, seguimos con el trote. Perfecto, chicos. Muy bien, muy bien. Los veo súper bien, ¿eh? Los veo súper bien, chicos. Eso es. Muy bien. Como les había dicho, chicos, siempre el entrenamiento hay que hacerlo de menos a más, ¿ok? Por eso hay ese pico, ese pico de actividad, ese pico de intensidad. Siempre vamos de menos, luego a más, y luego tenemos que regresar a donde estábamos. O sea, vamos a darle una parte moderada, una parte más compleja, más intensa, luego una más moderada, y luego ya terminas con tus estiramientos para relajar tus músculos, ¿ok? Es importante que ustedes conozcan la rutina, su rutina, la estructura de su actividad física, ¿ok? Siempre, por lo general, siempre tienen la misma estructura, ¿ok? Casi siempre, casi todas las actividades. Por no decir todas, ¿no? Que hay una activación, una parte principal y un cierre. Vamos, chicos. Muy bien. Movimiento de brazos. Súper importante. No se olviden el movimiento de brazos. Eso es. Perfecto, chicos. Eso es. Eso es. Eso es. Muy bien. Trabajo de coordinación. Muy bien, chicos, no se olviden la figura que tenemos que hacer, chicos, el 8, ¿eh? Tenemos que hacer el trote o la caminata en 8 para no marearnos si estamos trabajando en un ambiente pequeño, ¿ok? Muy bien, chicos, los veo súper bien, ¿eh? Caminata rápida, no se olviden, ¿eh? Caminata rápida, muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos, chicos, seguimos. Vamos por 3 minutos, ¿eh? Vamos recién 3 minutos, chicos, vamos llegando ya a la mitad. Vamos llegando a la mitad del primer bloque, ¿ok? Vamos, chicos. Nos quedan 7 minutos. Son 10 minutos, ¿ok? No se olviden, chicos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahí los veo a todos. Veo a Gloria. Muy bien, Gloria. Veo a Karen también. Muy bien, Karen. Alessandra. Vamos, chicos. Muy bien. Seguimos, seguimos, continuamos, ¿ok? Continuamos, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien, seguimos. No se olviden que cada vez que trabajamos el movimiento de brazos, el movimiento de piernas, las zancadas, hay trabajo de zancadas también que podemos hacer. Las siguientes rutinas son importantes para mejorar su técnica, ¿ok? En cuanto mejor técnica tengan, vamos a evitar lesiones. Vamos a evitar lesiones y cansarnos demasiado. Eso es lo importante de practicar nuestra técnica, nuestro trabajo técnico, ¿ok? Es súper importante. Muy bien, chicos, seguimos. Vamos llegando ya a 4 minutos y medio. Súper bien. Mira, el tiempo pasa volando, ¿ah? Pasa volando. Yo ni cuenta me doy, ya vamos casi a la mitad ya del bloque. Vamos, chicos. Súper bien. No se olviden, chicos, también la hidratación. Por ahí pueden tener su agüita. Cuando se sientan un poco más cansados, bueno, cuando le demos mayor intensidad, un poquito de agua, un sorbito, nos ayuda a sentirnos mucho mejor, ¿ok? No se olviden de eso.
La hidratación es súper importante antes, durante y después de la actividad física. Vamos, chicos, seguimos. Ya terminando la primera mitad del bloque, ¿ok? Llegando a los 5 minutos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a darle con la caminata. Muy bien, muy bien. Vamos, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. Eso es, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Ahora veo el trabajo de brazos. Le están dando mayor prioridad, ¿eh? Muy bien, chicos, ¿eh? Muy bien. Muy buen trabajo el día de hoy. Muy bien, vamos llegando a los 6 minutos ya, chicos. Ya nos quedan 5 para 6 minutos. Muy bien, ya vamos más de la mitad del primer bloque. Vamos súper bien, chicos, ¿ok? Vamos a ir preparándonos mentalmente porque la siguiente parte, el siguiente bloque, es el trote de 20 minutos, ¿ok? Vamos preparándonos mentalmente para ese momento, ¿ok? Ya sabemos que tenemos que dosificar. Obviamente, cuando toque el trote, vamos a darle mayor intensidad que la caminata, pero siempre proyectándonos a terminar los 20 minutos, ¿ok? Del trote continuo. Eso tiene que ser continuo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. No se olviden. El trabajo técnico me ayuda a ser más rápido, a ser más resistente por más tiempo. Voy a poder caminar, trotar más tiempo. ¿Ok? Así que es súper importante el trabajo técnico que hagamos. Movimiento de brazos, de piernas, la zancada. ¿Ok? La pisada. La respiración, hay muchos factores que influyen dentro de nuestra técnica, así que hay que tenerlos súper en cuenta, ¿ok? Al momento de hacer nuestra actividad física. Llevamos más de 7 minutos, chicos, súper bien. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Por ahí veo a. Ahí veo a María, muy bien. María está en la calle, me parece, ¿no, María? Ay, a ver, María, enséñanos el paisaje, a ver qué tal. ¿Cómo va tu vista? A ver, ahí está, qué bonito. Muy bien, María. Excelente, excelente, muy bien, gracias María, un saludo, muy bien, ahí está, muy bien, veo también a Dani, ahí está Dani, muy bien Dani, no nos olvidamos el movimiento de brazos, o sea, vamos a darle prioridad en esta sesión al movimiento de brazos, ok, súper bien chicos, vamos, vamos. Muy bien, vamos llegando al minuto 8, ¿eh? Nos quedan solo 2 minutos para empezar el trote. Ok, yo creo que es la parte que a muchos nos gusta, ¿no? La parte un poquito más intensa es donde nos gusta un poquito más ver cómo estamos, cuánto aguantamos, a qué velocidad vamos. Yo supongo que a ustedes también, ¿no? Les gusta la parte principal, esa es la parte ya, el top, la punta del iceberg. ¿Ok? De su entrenamiento. 8:30. Llevamos 8:30, chicos. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Adelante, chicos. No bajamos los brazos. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, Gloria. Muy bien, Gloria. Haciendo tu actividad física. A cada uno de ustedes los felicito, chicos, porque el que estén aquí demuestra que hay un interés muy grande en su salud. Y en su estilo de vida, ¿ok? Muy bien, chicos. No se olviden, ¿eh? La alimentación es súper importante para poder evitar el envejecimiento, ¿ok? Entre más ejercicio, entre mejor estilo de vida tengamos, perdón, vamos a tener una mejor vida, ¿ok? En general, ¿ok? Vamos a poder ser independientes más tiempo, ¿ok? Porque hay veces cuando uno no hace actividad física, no tiene una buena vida, a veces llega a hacerse viejito o de repente depende de otras personas. Y aquí no nos gustaría ser independiente, ¿no? Por más tiempo. Vamos, chicos, ya vamos llegando al minuto 10. Nos quedan 20 segundos nada más, ¿ok? Como les decía, vamos a darle a la actividad física, alimentación saludable
y ya estamos, chicos. ¿Ok? Nos quedan 10 segundos, ¿ah? 10 segundos. Nos quedan 10 nada más. Nos quedan 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, chicos. Empezamos con el trote, ¿ok? Vamos a darle el trote moderado porque nos toca 20 minutos, ¿ah? Tengo que mantener los 20 minutos. ¿Ok, chicos? Vamos, vamos. Eso es. Perfecto, chicos. No se olviden, igual, movimiento de brazos, movimiento de piernas. Vamos a darle prioridad a la técnica que estamos realizando. ¿Ok? Vamos, chicos. Muy bien, chicos, vamos llegando al minuto uno, ¿ok? Vamos a seguir con ese ritmo, vamos a seguir con el ritmo. No se olviden que son 20, ¿ah? Vamos a masificar nuestra energía para terminar los 20 minutos, ¿ok? Vamos, chicos, eso es, vamos. Muy bien, continuamos con nuestro trote, ¿eh? Súper, súper importante la respiración ahora que vamos a hacer el ejercicio 20 minutos, ¿ok? Súper importante para mantener el ritmo, para no parar, no cansarme, ¿ok? Vamos, chicos. Muy bien, eso es. Muy bien, Miguel. Ahí veo a Miguel en su espacio. Qué bonito espacio, Miguel. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya pasamos los 2 minutos, ¿ah? 2 minutos. Muy bien, chicos. Muy bien. Seguimos. Seguimos con el trote. Ok, vamos, chicos. Vamos. Obviamente, chicos, si alguno tiene algún problema, se siente mal, se empieza a sentir muy cansado, demasiado cansado, obviamente puede bajarle la intensidad, ¿ok? Pero ese es un caso extremo, ¿eh? Es un caso extremo. Si solamente estamos sufriendo un poquito por la misma actividad, hay que intentar seguir y seguir, ¿ok? A no ser que ya me sienta mal, ya. Si es, hay, cada uno conoce su cuerpo y sabe hasta dónde puede llegar. Y en qué momento ya estoy sintiendo algo diferente al cansancio, ¿ok? Una cosa es sentirse cansado y otra cosa es ya sentirse mal, ¿ok? Cuando estamos haciendo la actividad. ¿Ok? Así que con cuidado, con precaución y escuchando, como dicen algunos, escuchando siempre a tu cuerpo, ¿ok? No hay mejor doctor que uno mismo, ¿ok? Uno tiene que saber interpretar todo en general, su cuerpo, ¿ok? Cuando te sientes cansado, cuando estás enfermo, ¿ok? Y también, obviamente, con las cosas que uno no se da cuenta, ¿no? Como la alimentación. A veces uno no se da cuenta que la alimentación está siendo un poquito deficiente. Y recién, cuando aparecen enfermedades, ahí recién nos damos cuenta, ¿no? Eso sí es silencioso. Pero todo lo demás hay que aprender a llevarlo, aprender a nuestro cuerpo, ¿ok? Vamos, chicos. Vamos llegando al minuto 4, ¿ah? Al minuto 4. Muy bien, chicos. Eso es. Vamos a mantener el ritmo, vamos a mantener el ritmo. Trote lento, chicos, trote lento, ¿ok? Vamos, 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 vamos. Súper bien, chicos. Eso es, eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, vamos, ya estamos en los 4 minutos. Eso es, vamos, chicos, seguimos, seguimos, seguimos. Movimiento de brazos súper importante, no se olviden, ah, no se olviden. Vamos a mejorar la técnica para trotar mucho más, trotar mucho mejor, ¿ok? Vamos, chicos, eso es. Eso es. Muy bien. Hay que manejar la intensidad siempre, chicos, ¿ok? Si puedo darle un poquito más, genial, ¿ok? Si no, mantengo mi ritmo, ¿ok? Muy bien, chicos. Seguimos, seguimos. Eso es, excelente, excelente. Muy bien, Roxana. Eso es, Roxana, muy bien, súper bien, manteniendo el ritmo parejo. No se olviden el carril
en 8, chicos, ¿ok? Bueno, estamos corriendo un espacio reducido. Hay que correr en una forma de 8 para evitar mareos, ¿ok? Vamos llegando al minuto 5, chicos. Ya vamos completando la cuarta parte de nuestro bloque principal, ¿ok? Vamos a seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Va bien? ¿Sí? Tranquilos, todos tranquilos. Súper bien. Muy bien, chicos. Ahí los veo. Eso es, chicos. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Mantenemos ese ritmo, esa cadencia en la carrera. Súper bien, chicos. Muy bien, muy bien. Esto es ya medio minuto. Ya pasó medio minuto y vamos. Continuamos con el trote lento. ¿Ok, chicos? Vamos a darle. Vamos a seguir, vamos a seguir. Muy bien, muy bien. Eso es, muy bien. Vamos, chicos, adelante, adelante. No bajamos los brazos, ¿ah? Seguimos, seguimos. Eso es, muy bien. Ahí está, vamos, chicos. Eso es, vamos llegando al minuto 6. Ya pasamos el minuto 6. Súper bien, chicos, vamos. Ahí están, los veo a todos. Ahí están. Muy bien, muy buen ritmo, muy buen ritmo. Bien, Rubén, mantenemos el ritmo. Muy bien. Eso es. No se olviden, muy importante la respiración, ¿eh? Si le damos mayor intensidad, mucho más cuidado con la respiración, ¿ok? Vamos, chicos. Muy bien, chicos, seguimos. ¿Cuánto vamos? Vamos ya 7 minutos, ¿ah? 7 minutos, ya vamos llegando a la mitad. Estamos cerca de la mitad de todo el tiempo de trote, ¿ok? Vamos, chicos. Seguimos, continuamos. Continuamos, chicos. Vamos, chicos, seguimos, seguimos, continuamos. Eso es. Eso es, vamos, chicos, seguimos, 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 seguimos. Vamos a seguir con nuestra rutina. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos, seguimos, seguimos. Adelante, chicos. Adelante. No bajamos los brazos. ¿Ah? Ahí los veo. Los sigo viendo. Eso es. Muy bien. Muy importante, chicos. La hidratación. No se olviden. Siempre que hagan actividad física, chicos, cuando salgan ustedes solos, siempre traten de llevar su agüita, ¿ok? Su agüita es súper importante. Súper, súper importante. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Eso es. Eso es, eso es. Y como estamos haciendo una actividad no tan demandante energéticamente, lo único que necesitamos es agua, ¿ok? No se olviden de eso. Por ahora, con las sesiones que estamos realizando, nos basta con un poco de agua, ¿ok? No es necesario un Esporay, un Powerade, que son bebidas que tienen... tienen cantidades importantes de azúcar, ¿ok? En general, de azúcar, le podemos llamar azúcar, porque tienen mucha energía, pero estas bebidas están más diseñadas luego de competencias mucho más demandantes energéticamente, ¿ok? Como por ejemplo, deportistas que ya son, no sé, por ejemplo, no de élite, pero ya cuando están ya de lleno en el deporte, ¿ok? Ahora estamos dándole un ritmo moderado, no tan exigente, así que energéticamente no es necesario esas bebidas, ¿ok? Así que con nuestra agüita basta y sobra, chicos, ¿ok? Vamos, vamos, seguimos, seguimos. Tenemos el ritmo, chicos. Eso es, seguimos, seguimos.
Vamos, vamos, chicos. Continuamos. Nos quedan. Ya vamos llegando a los 10 minutos, chicos. Vamos a llegar a la mitad ya. Vamos, chicos. Excelente, excelente trabajo. Vamos, chicos. Eso es. Vamos, chicos. Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos, chicos. Excelente trabajo. Excelente. Vamos a seguir, vamos a seguir. Excelente, chicos. Vamos, vamos, vamos. Continuamos. Continuamos. No se olviden de mantener el ritmo. Tratemos de mantener el ritmo siempre, chicos, ¿ok? Para que cuando nosotros salgamos, cuando lo vamos en la calle, mantengamos nuestro ritmo y podamos ser más resistentes durante toda la actividad, ¿ok? Si puedo mantener el mismo ritmo, voy a poder mantenerlo mucho mayor tiempo, ¿ok? Esa es una de las ventajas de trabajar a nuestro ritmo, ¿no? Si trabajo a mi ritmo, me siento mucho mejor. Puedo durar más tiempo corriendo, o trotando, o caminando, y voy a hacer un mejor trabajo, ¿ok? Siempre, en cada sesión que haga, en cada sesión que yo realice, que salga a correr, a caminar, a trotar, siempre hay un trabajo acumulativo, ¿ok? Todo lo que tú hagas, por ejemplo, en la semana, se acumula, tu cuerpo lo acumula. Si ha trabajado el lunes, miércoles y viernes, acumula ese ejercicio, esa actividad, y va haciendo tu cuerpo más resistente, y más fuerte, ¿ok? Y va a poder realizar mejores ejercicios, más tiempo, vas a poder desplazarte más distancia. Si antes hacías una vuelta, dos vueltas, ahora vas a poder hacerlo cinco, vas a poder hacer cinco vueltas, hasta 10 vueltas, ¿ok? Así que es súper importante esa continuidad que le damos, ¿ok? Si uno trabaja, por ejemplo, una vez al mes, ya no se ve ese trabajo acumulativo, ¿ok? Así que es súper importante acumular entrenamientos, sesiones, para mejorar nuestras capacidades físicas, ¿ok? Vamos, chicos, muy bien, vamos por los 12 minutos, ¿ah? 12 minutos, excelente, chicos, ya casi anda a los 13 ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es, seguimos adelante, chicos, seguimos manteniendo el ritmo importantísimo. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Eso es, eso es. Seguimos, chicos, seguimos, seguimos, seguimos. Continuamos. No vale parar, chicos. No vale parar, ¿ah? Muy bien. Muy bien. Seguimos, seguimos. Eso es, muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, mantenemos el ritmo. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos, vamos, chicos. Eso es, seguimos, seguimos. ¿Cuánto vamos? Somos 13 minutos y medio, chicos, ¿ok? Muy bien, muy bien. Los felicito, chicos. Vamos, vamos, vamos. Eso es, muy bien. Es importante, chicos, también. Yo recuerdo la clase, bueno, la sesión que tuvieron de motivación, la sesión motivacional. Es importante también que nos pongamos objetivos, ¿ok? Por ejemplo, en esta sesión me puedo poner el objetivo de no parar en ningún momento, ¿ok? O en, no sé, en la primera parte o en la parte principal o en la última, no parar para nada. Por ejemplo, es un objetivo no tan grande, pero que me va a hacer sentir bien. O sea, es un objetivo que tú te puedes plasmar y que pueda ser posible, ¿ok? Eso es súper importante para sentirnos mejor durante la realización de la actividad física. Y de esa forma nos sentimos mejor, ¿no? Y vamos evaluando cómo mejoramos en nuestras sesiones. Y de repente al inicio paraba, me detenía, bajaba el ritmo, pero ahora ya no lo hago. Ahora mantengo el ritmo, ya no me detengo. Quiero seguir trotando incluso después de la clase.
O sea, me alcanza el combustible, la energía para poder seguir. Y eso es súper bueno, ¿ok, chicos? Para ustedes, de forma tanto mental como física, ¿ok? Así que vamos a seguir, chicos. Llevamos 15 minutos, chicos, a 15 minutos. Súper bien, chicos. Entramos a los últimos 5 minutos de la, bueno, del bloque, ¿no? Del bloque, la parte del trote. Muy bien. No se olviden que este es el bloque más, más fuerte, el más importante, ¿ok? Que vamos a seguir, chicos. No bajamos los brazos para nada. Seguimos, chicos, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos con el trote, vamos. Vamos, chicos, muy bien, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Ya vamos 16 minutos, ¿eh, chicos? Ya entrando a los últimos ya, ¿ok? Les aviso que ya son los últimos para, si estamos cansados, seguir. Saber que ya estamos cerca de nuestra meta, ¿ok? Ya no estamos tan lejos, ya estamos cerquita, chicos. ¿Ok? Ahorita no podemos parar, estamos cerquita. Vamos, chicos, seguimos. Seguimos, seguimos. Muy bien. Muy bien. Eso es, chicos. Muy bien, muy bien. Seguimos adelante. Adelante, adelante. Adelante siempre. Vamos, chicos. Muy bien. Muy bien, Gloria. Muy bien. Muy bien, Javier. Seguimos, Javier. Pues, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Ahí está. Terminando el minuto 6. Ya está. 17 minutos cumplidos. Muy bien, seguimos, seguimos. Nos quedan 3 nada más, chicos. Cerquita, ya estamos en el último kilómetro. Ya estamos, ya. ¿Ok? Muy bien, vamos terminando. Vamos finalizando este bloque. Si no te has detenido, felicitaciones para ti. Si paraste, bueno, en la siguiente sesión ya no te detendrás, ¿ok? Ok, chicos, muy bien, muy bien. Adelante, 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 vamos. Vamos, chicos. No se olviden que después de esta sesión, súper importante, aparte de la hidratación, es la alimentación, ¿ok, chicos? Si vamos a empezar el día haciendo actividad física, hay que empezar también dándole un alimento saludable a nuestro cuerpo. Una fruta, un jugo. Si te vas a tomar un jugo, no le eches mucho azúcar. Porque, bueno, la fruta de por sí ya tiene azúcares, ¿no? Azúcares naturales, pero igual terminan siendo azúcar dentro de nuestro cuerpo. Así que no hay que ponerle mucha azúcar a nuestros jugos. Y bueno, siempre recomendarles que es mucho mejor comer las frutas así sin licuar, o sea, no en jugo, porque de esa manera aprovechamos la fibra de los alimentos, ¿ok? Cuando ya licuamos los alimentos, destruimos, o bueno, modificamos la química de estos alimentos, ¿ok? Y ya no nos aporta tantos nutrientes como quisiéramos. Cuando uno licúa, a veces los nutrientes, las vitaminas se van, algunas se diluyen, otras su vida útil, por así decirlo, es menor. Entonces siempre recomendarles comer las frutas y poder sacar el máximo provecho a estos alimentos saludables, ¿ok? Ya vamos entrando al último minuto, chicos, ¿ok? Y mientras van terminando, chicos, les aviso, ¿ok? Vamos a hacer un cambio. La última parte ya no vamos a hacer, caminata. Vamos a hacer el trabajo a voluntad de cada uno de ustedes, ¿ok? Vamos a hacer 10 minutos a voluntad de cada uno. Si puedes trotar, puedes seguir trotando o darle un poquito más de intensidad, genial. Si necesitas caminar un rato, nos ponemos a caminar, ¿ok? Eso ya dependerá de cada uno de ustedes. Nos quedan 20 segundos y en 20 segundos empezamos
los 10 minutos a voluntad de cada uno, ¿ok? ¿Ok, chicos? Nos quedan 10 segundos. Nos quedan 10, chicos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, chicos, seguimos. Cambiamos el ritmo. El ritmo que ustedes quieran. Si quieren seguir trotando, bacán. Seguimos trotando. Pero si está muy difícil, empiezo a caminar, ¿ok? Vamos, chicos. Mantenemos el ritmo que cada uno desee, ¿ok? Esto depende de cómo te sientas, ¿sabes? ¿Cómo te sientes tú? Si te sientes bien, trotando. Si no me siento tan bien, vamos a caminar, bajarle la intensidad, ¿ok? Muy bien, chicos. Excelente. Excelente, chicos. Vamos, vamos, vamos. Súper bien, súper bien. Son 10 minutos, ¿ah? 10 minutos. También hay que usar nuestra energía, ¿ok? No se olviden. 10 minutos. Eso es. Vamos, chicos. Seguimos, 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 seguimos. Vamos, chicos. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. Vamos, vamos. Adelante, muy bien. He visto que algunos han bajado a la caminata, chicos. Muy bien, ¿eh? Muy bien igual. Todos están bien. Todos manteniendo el ritmo. Todos progresando a su propio ritmo. Ok, está perfecto, chicos. No se olviden, todos los cuerpos se adaptan de diferente forma a la actividad física. A veces me puedo adaptar más rápido, a veces más lento, me puede costar un poco más. Pero si sigo constante, pasa eso que les comenté hace un rato. Acumulas tus entrenamientos, acumulas la actividad y cada vez te haces más fuerte, más resistente. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos llegando al minuto 2, ¿ah? Al minuto 2. Vamos, vamos, chicos. Muy bien. Seguimos, 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 seguimos. Eso es. Seguimos, chicos. Seguimos. Eso es. Excelente, excelente. Muy bien. Eso es. Muy bien. Muy bien, chicos. Eso es, eso es. También, chicos, no se olviden, ¿eh? Como yo les dije, hay que aprender a comprender, a interpretar nuestro cuerpo, las señales que nos da. Si empiezo a sentir dolor, obviamente también tengo que bajarle el ritmo, ¿ok? Si siento en mi rodilla un dolor, una molestia, en mi tobillo, en mi rodilla, en mi cadera, de repente en el hombro, no sé, en la espalda, por X motivo, también hay que bajar el ritmo, o en el peor de los casos, detenernos, ¿ok? No se olviden de eso, porque cuando uno no le toma atención a esos pequeños detalles se hacen más grandes, se hacen complicaciones más grandes, y ahí vienen los problemas de salud, las lesiones musculares, articulares, tendinosas, ligamentosas, y nadie quiere lesionarse, ¿ok? Nadie quiere lesionarse, así que hay que tener cuidado, ¿ok? Siempre, siempre prudentes, siempre prudentes, muy prudentes al momento de hacer la actividad. Si me duele algo, aviso, o bueno, me detengo, ¿no? Para no, de repente no cortar la clase, me puedo detener, bajar el ritmo, pero hay que avisar también, ¿ok? Para saber, yo me acuerdo que alguna de ustedes, una chica creo que nos dijo que tenía un dolor en la rodilla, ¿no? Obviamente, la sugerencia es que cuando tengas un dolor, nos detengamos, ¿ok? Muy bien, chicos, llegando al minuto 4. Ya estamos en el minuto 4. Muy bien, llegando casi a la mitad. Vamos, chicos. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Mantenemos, mantenemos. Eso es, vamos. 3. Muy bien, chicos, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos llegando ya a los 4 minutos, ¿ah? Vamos llegando casi a los 4 minutos. Eso es, muy bien. Seguimos, chicos, seguimos, seguimos. No, vamos ya.
Vamos llegando a no, vamos al ya los 5, perdón, chicos, perdónenme. Perdónenme. Error de cálculo, ¿ok, chicos? Ya vamos en los 5 minutos. Muy bien, chicos, seguimos, seguimos. Eso es. Seguimos adelante, ¿ok? Muy bien, muy bien. Vamos, chicos. Seguimos con el trabajo, seguimos con el trabajo. Muy bien. Muy bien, manteniendo el ritmo. Ahí está. Muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto, 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 perfecto. Muy bien. Los veo a todos desplazándose. Muy bien, cada uno dando todo de sí para mejorar, para ser más resistente, más fuerte cada vez más. Muy bien, chicos. Seguimos. Eso es, eso es, eso es. Muy bien. Muy bien, chicos. Ok. Ok, ok. Muy bien. Ahí está, seguimos manteniendo el ritmo. Excelente, chicos. Muy bien, muy buen trabajo. Ahí está, muy bien. Ay, me olvidaba de decirle a los chicos que no han prendido su cámara, chicos. Espero que también estén siguiendo la sesión. Si están aquí, yo supongo, estoy totalmente seguro que están siguiendo la rutina. Ok, por ahí veo a, me parece a Luis, ahí está, Carola, Elizabeth, Elmer. Ahí está, supongo que están haciendo la actividad y que también están dando todo de sí en la sesión. Muy bien, chicos. Seguimos, seguimos. Eso es, seguimos, seguimos. Ya vamos llegando al séptimo minuto, ya, al séptimo minuto. Nos quedan, nos van a quedar 3 minutos. Ah, muy bien, muy buen trabajo. Eso es, seguimos, seguimos. Muy bien, chicos, seguimos, seguimos. Eso es, eso es, eso es. Vamos, 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 vamos. Muy bien, llegamos a los 7 minutos. Ya estamos ahí. Muy bien. Muy bien, muy bien. No se olviden, también si me siento un poquito cansado, pruebo un poquito con la hidratación, con el agua, para ver qué tal me va. ¿Okay? Eso también es importante, hay que aprender a hidratarnos. Siempre dentro del deporte, de la actividad física, es un proceso constante de aprendizaje. ¿Okay? Tengo que saber cuánta agua puedo tomar, en qué momento ideal me cae bien beber mi sorbito de agua. Tal vez si puedo beber un poco más, en qué momento hacerlo, en qué momento no hacerlo. Incluso cuando ustedes le den mayor, mayor intensidad, mayor complejidad a sus rutinas, cuando salgan a correr, no sé, varios kilómetros, eso ya dependerá, 10 kilómetros, por ejemplo. Cuando salgan a trotar, solamente a trotar 10 kilómetros, también en ese momento pueden llevar tal vez algún alimento pequeño, tal vez una barra energética, o un plátano, o no sé, una mandarina, un alimento que sea de fácil absorción y que no sea tan pesado, ¿ok? Obviamente no vas a llevar tu sándwich a tu carrera, ¿no? Tienes que llevar algo súper ligero. Un plátano siempre cae bien para estas actividades. Ok, chicos, vamos llegando a los 4 minutos. Muy bien. Bueno, a los 9 ya, a los 9, perdón. Ya vamos entrando al último minuto. Último minuto, ¿ok? Último minuto, chicos. Eso es, seguimos, seguimos. Ahora sí. Estamos en el último minuto. Ahora sí, chicos, muy bien. Vamos a cerrar, ¿ok? Este es el último minuto. Así que hay que darle con todo este último minuto, ¿ok? Ahorita ya estás, mira, ahorita ya se ve la meta, ¿ok? Ya estás viendo la meta, no sé, 100 metros, ya está, ¿ok? Así que vamos a seguir, ¿ok? Vamos adelante. Ya estás llegando, ya estás cerca la meta, muy bien. Muy bien, muy bien. Te quedan 30 segundos, ¿ah? 30 segundos. Y cerramos, ¿ok? Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos.
Nos queda poquito, chicos, ¿ah? No vale bajar los brazos ahorita. 20 segundos. Eso es. Seguimos, seguimos. Mantenemos el ritmo. Vamos llegando. Ya estamos cerquita de la meta. Ahí, ahí están los demás que están llegando. Ya estamos llegando todos. ¿Ok? Muy bien. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Alto, chicos. Muy bien. Vamos a darle 5 minutos de caminata súper suave, ¿ok? Súper suave. Una caminata despacio. ¿Ok? Vamos a darle 3 minutos. Y los que puedan seguir trotando. Si puedes seguir trotando, sigue trotando. Pero si no, vamos a bajarle a caminata, ¿ok? Solamente 3 minutos, ¿ok? 3 minutos de caminata. Muy bien. Siempre es importante darle esa estructura, ¿ok, chicos? Esa estructura a su entrenamiento. Siempre cuando vamos arriba, nuestro cuerpo está más agitado, nuestro corazón bombea más sangre, nuestros pulmones dan más oxígeno, llega más oxígeno a todo nuestro organismo. También hay que hacer el contraste e ir bajando esa intensidad de forma progresiva, ¿ok? Siempre subo de forma progresiva y bajo de forma progresiva, ¿ok? Muy importante, ¿ok? Ya vamos más de un minuto, vamos, 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 vamos cerrando esta parte ya. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, los felicito a los que están trotando todavía, muy bien, chicos, muy bien, los veo súper activos, muy bien, perfecto, chicos. Igual, si estamos caminando, es un buen trabajo, chicos. Ya hemos llegado a un buen tiempo. Hemos trotado un buen tiempo. Así que no hay nada que reprochar, chicos. Tranquilos. Súper bien. El entrenamiento de hoy, muy bien, chicos. ¿Ah? Los he visto súper bien. ¿Ah? Siempre los veo súper bien. Siempre que entro a la clase. Muy bien, chicos, último minuto de caminata y empezamos con la gimnasia, ¿eh? Para trabajar nuestro core, fuerza de brazos, fuerza de piernas, así que vamos preparándonos, vámonos preparando para esa parte, ¿ok? La parte de la gimnasia. Muy bien, ya vamos en el último minuto, ya casi finalizando esta parte. Últimos 30 segundos y empezamos con nuestra gimnasia, ¿ok? Últimos 30, últimos 30. Eso es, muy bien, chicos. Nos quedan 20, solamente 20 segundos. Vamos, vamos a cerrar. Vamos a cerrar bien el bloque, chicos, ¿ok? Cerramos bien, cerramos bien. 10 segundos, muy bien. 5, 4, 3, 2, 1, alto, chicos, alto, 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 alto. Súper bien, los felicito por el trabajo de hoy día. Y ahora vamos a empezar con el trabajo de fortalecimiento, ¿ok? Unos minutos, ¿ok? Muy bien, chicos. Vamos a empezar súper rápido, ¿ok? Vamos a empezar súper rápido. Vamos a hacer el trabajo abdominal. Uno bien, bien simple, ¿ok? El siguiente va a ser un poco más complejo. Vamos a hacer la plancha abdominal, ¿ok? De la siguiente forma, espero que se vea bien. ¿Ok? Muy bien, chicos, nos ponemos en un lugar cómodo. Ya podemos recoger nuestra... Okay, plancha abdominal, ¿ok? Apoyo mis codos y las puntas de mis pies y trato de hacer la contracción abdominal, ¿ok? Ahí, de la siguiente forma. Apoyo mis codos, estiro la punta de mi pie, estiro ahí, y trato de hacer fuerte mi abdomen, ¿ok? Pongo fuerte mi abdomen. Ahí está. No se olviden, traten de mantener, o de, bueno, elevar un poquito su escápula, esta parte, ¿ok? Elevo un poquito mi escápula. Y es súper importante que ustedes hagan la contracción en el abdomen, ¿ok? Chicos, ustedes tienen que, como dijimos la vez pasada, como que chupar el abdomen,
para fortalecer los músculos interiores, ¿ok? En esa parte del core. Bueno, el core, bueno, incluso el core involucra más músculos que solamente los abdominales, o sea, incluye todos los músculos que vemos, adelante, atrás, un poquito más arriba, todo ese es el core, todo es el medio de nuestro cuerpo, y es súper importantísimo trabajarlo todo, ¿ok? No solo por la estética, sino por la salud. Eso es lo más importante, chicos. Cuando tienes una buena salud a nivel de core, te va a ir mucho mejor en todo lo que hagas. Es súper importante. Evitas dolores, lesiones. Puedes hacer cosas, puedes hacer actividades que de repente uno normalmente no puede, ¿no? Cuando tienes un core fuerte, en general eres más fuerte. ¿Ok? Alto, chicos. Muy bien. El siguiente ejercicio va a ser igual del trabajo abdominal, pero vamos a también agregarle un poco de complejidad y fuerza de brazos, ¿ok? Miren lo que voy a hacer. Va a ser similar, pero ya no voy a estar con los codos apoyados. Voy a estar con los brazos apoyados, pero ya no a la misma altura de mi hombro, sino más adelante, ¿ok? Con mucho cuidado con este ejercicio, ¿ok? Aquí, brazos adelante. ¿Se ven, chicos? Ahí, brazos adelante. Igualito, punta de los pies y voy a mantener mi abdomen contraído, ¿ok? Ahí. ¿Listo, chicos? Vamos, vamos, vamos a ver, los veo. Ahí está, brazos más adelante, ¿eh? Si está muy difícil, pongo los brazos a la altura del hombro, pero el objetivo es llevarlos un poco más adelante para que el trabajo de core sea mucho mejor. ¿Okay? Vamos, chicos, vamos, vamos. Ustedes pueden, ¿eh? Ustedes pueden. Y ahí, si es muy difícil, si está muy fácil para algunos, ya pueden elevar una pierna o... Ah, ya, perfecto. Por ahí veo, vamos a hacer unos ejercicios, ¿ok? No hay problema. No hay problema, no hay problema, chicos. Alto. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora vamos a hacer un par de trabajos más de abdomen. A ver, el primero va a ser el crunch, ¿ok? Tipo crunch. ¿Ok? Voy a llevar un poquito la cámara. El siguiente es el crunch. Ustedes ya lo conocen, ¿ya? Pero no se olviden que no tengo que elevar tanto a mi cabeza ni mi torso, ¿ok? Solo tengo que elevar mi escápula, mi espalda, un poquito nada más, ¿ok? De la siguiente forma, ¿ok? Flexiono mis piernas, mis rodillas. No se olviden, siempre es importante cuando hago el trabajo abdominal, el trabajo de core, la contracción, ¿ok? La contracción abdominal, ¿ok? Me elevo, pero al mismo tiempo tengo que concentrarme en trabajar mi abdomen, ¿ok? Y también la contracción es importante para que el trabajo sea mucho mejor. Y de esa forma involucra más músculos, que es lo más importante, ¿ok? Hay músculos que uno no ve mucho, no los ve, pero que son importantísimos, chicos. ¿Ok? Súper importante. ¿Qué tal? Por ahí hay algunos que se han ido a trabajar. Ok, está bien, chicos. No me di cuenta, no los había leído. Pero igual, si por ahí todavía me escuchan, que les vaya súper bien en su día. Y muchas gracias por sus buenas vibras. Gracias, chicos. Vamos a seguir. Ahí estamos. Seguimos con los abdominales. Unos 10 segundos más con los abdominales. Y continuamos. Muy bien, chicos. Muy bien. 5, 4... 3, muy bien, ahí veo algunos que están haciendo una variante de abdominales, muy bien, súper bien. Alto, chicos, muy bien, ahora nos vamos a poner de pie, ¿eh? El trabajo que han hecho está súper bien, vamos a hacerlo de pie, ¿ok? Como algunos están de pie, vamos a hacerlo de pie, ¿ok? Ahora vamos a agregar un ejercicio más, ¿ok? Aparte de este, ¿ok? Mira, el siguiente ejercicio, como yo estoy de pie, voy a estirar mis brazos arriba, y lo que voy a hacer es de forma alternada, ¿ok? Por ejemplo, brazo derecho baja y la pierna contraria va a subir, ¿ok?
aquí, estoy en esta posición y voy a hacer el siguiente ejercicio, ¿ok? Elevo mi pierna y bajo mi brazo, ¿ok? Ahí, un abdominal, aquí otro, ¿ok? De forma inversa o viceversa, como quieran llamarlo, ¿ok? Brazo derecho, brazo izquierdo. Brazo derecho, brazo izquierdo. Pero para ese ejercicio es importante que ustedes se concentren en el trabajo abdominal, ¿ok? No solamente subir y bajar. O sea, tenemos que pensar, tenemos que concentrarnos en el ejercicio para trabajar el abdomen, ¿ok? Muy bien, muy buen trabajo. Muy bien, los veo. Vamos, Gloria. ¿Listo? Estira tu brazo, brazo estirado. ¿Está? Muy bien. Y ahí. Me concentro en el trabajo del core. Igual, igualito. Siempre, siempre que hagan este trabajo, siempre me concentro y contraigo. Hago la contracción, ¿ok? Contracción abdominal y ahí empiezo. Ahí. ¿Ok? Siempre, antes de iniciar el ejercicio, piénsalo, piénsalo. Contrae, contrae y ahí empiezas. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Eso es. Alto ahí. Muy bien. No se olviden que este ejercicio lo pueden hacer de pie, echados, no hay ningún problema. Y el siguiente ejercicio que vamos a hacer, ¿ok? Este ejercicio es un poquito más para la salud de nuestra espalda, nuestro core, ¿ok? Así que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Espero que lo entiendan, chicos, ¿ok? Porque como no se pueden ver, no se puede ver mucho la contracción que yo hago por la casaca y todo eso. Pero ya, vamos a realizarlo, ¿ok? Brazos adelante, vamos a ponernos en la siguiente posición, ¿ok? Brazos adelante, aquí miren, en esta posición. Voy a llevar mis brazos, esta es la posición normal, lo voy a llevar un poquito más adelante. Y lo que voy a hacer es contraer el abdomen, lo más que pueda. Imagínense que su ombligo lo quieren llevar lo más adentro posible, ¿ok? Lo más adentro, chupamos la panza, como se diría, ¿ok? Ahí, ¿listos? Ahí, a la cuenta de 3, 2, 1, hago mi contracción, me mantengo ahí 10 segundos, y voy sintiendo cómo va empezando a quemar, a doler un poquito, y ahí lo suelto, ¿ok? Cuando pasaron los 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, ahí soltamos. Luego vamos a repetir otra vez el ejercicio, y cada vez vamos a durar más tiempo con el abdomen en contracción, ¿ok? Ahora ya no 10, ahora vamos a poner 20 segundos, ¿listos? 3, 2, 1, hago la contracción, me mantengo ahí, mantengo el abdomen contraído, me quedan 10 segundos, todavía 10 segundos me quedo ahí. Muy bien, muy bien. ¡Alto! Muy bien, chicos, muy bien. Ahora, vamos a hacerlo por última vez, pero ahora vamos a ver si llegamos hasta 30 segundos, ¿ok? No se olviden, la respiración es importante. La respiración continúa, pero el músculo se queda contraído, ¿ok? ¿Listos? El último, ¿listos? 3, 2, 1. Hago la contracción. Vamos, chicos, muy bien. Seguimos ahí en contracción. Ahí está, muy bien. Vamos, ya vamos 10 segundos. Vamos más de 10 segundos. Ya vamos 20 segundos, chicos. Muy bien. Seguimos, nos quedan 10 nada más, ¿ah? ¿Eh? Aprieta, ajusta, vamos. Alto, ahí nomás. Muy bien, chicos. Miren, les voy a dar un consejito. Si ustedes quieren seguir trabajando su abdomen, que a muchas personas les gusta trabajar su abdomen, que quisieran verse mucho mejor en esa parte, cuando estemos haciendo alguna actividad, no sé, estamos sentados en la computadora, en el escritorio, haciendo el trabajo, la tarea, en el micro, en cualquier lugar, podemos hacer este ejercicio. Estoy sentado y me pongo a hacer mi contracción y estoy trabajando mi abdomen. Perdón, mi core. Estoy trabajando el core. El core es mucho más que el abdomen, ¿ok? Así que por eso a veces el concepto se mezcla un poquito.
Ok, chicos, vamos a seguir con el trabajo de piernas, ¿ok? Vamos a hacer una sentadilla isométrica. Vamos a hacer el trabajo de la sentadilla, pero me voy a mantener en la posición de la sentadilla y me voy a mantener unos segundos, ¿ok? Pueden ser 10 segundos, 15 segundos, depende cómo me sienta, ¿ok? Por ejemplo, yo lo voy a hacer primero, me pongo en posición de sentadilla. Me pongo en posición de sentadilla y me mantengo ahí, ¿ok? Flexionado, piernas flexionadas. Ahí, un poquito más lejos. Ahí, flexiono. Y me mantengo ahí, ¿ok? ¿Listos? Vamos, oh, chicos, abajo. No. Me mantengo ahí. Es un isométrico. En el isométrico no nos movemos. Nos mantenemos ahí. Perfecto, chicos. Perfecto. Ahí está, muy bien. Ahí está Javier. Muy bien, Javier. Muy buen trabajo. Mirada al frente, espalda derecha. Muy bien. Si ya lo tienes, mirada al frente. ¿Ah? Muy bien, Betty. Vamos, Roxana. ¿Qué pasó, Roxana? ¿Todo bien? Me interesa. ¿Todo bien, Roxana? Vamos, vamos, ya vamos cerrando, vamos cerrando, vamos. Muy bien. Ahí está, algunos se tienen que retirar. No hay problema, chicos. Saludos. Muchas vibras positivas para ustedes. ¡Alto! ¡Ahí nomás, chicos! Muy bien. Súper bien, súper bien, súper bien. ¿Qué tal? ¿Se sintió bien? ¿Se sintió bien el trabajo, no? Vamos a repetirlo entonces, ¿ok? Vamos a repetirlo. ¿Listos? A la cuenta de 3, 2, 1. Vamos, sentadilla. Ah, isométrico. Ahí está. Trabajo isométrico. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Vamos a mantenernos 20 segundos aquí. ¿Ok? Vamos sintiendo cómo queman las piernas ya. Un poquito. Ahí estamos. Eso es. Muy bien, muy bien. 10 segundos más, chicos. Seguimos, seguimos, seguimos. Los veo, los veo. Ahí está. No se olviden la espalda derecha. Espalda derecha. Eso es. Muy bien, muy bien. Alto, chicos, alto, 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 alto. Súper bien. Súper bien. Ok, chicos, ahora, con estos trabajitos sencillos, vamos a culminar con la parte, con esta parte de gimnasio, ¿ok? Ahora vamos a darle el pase a los estiramientos, ¿ok? Que es súper importante, ¿ok? Vamos a empezar con las partes de arriba primero, ¿ok? Primero los brazos, primero, bueno, la cabeza, ¿ok? Inclinamos hacia un lado y vamos a, con la palma de la mano, vamos a inclinar un poquito, ¿ok? Inclino un poquito y tengo que sentir cómo estiro esta parte, ¿ok? O bueno, no. Perdón, chicos, perdón. Ahorita se me fue la idea, ¿ok? Se me fue, me confundí un poquito. Por ejemplo, inclino la cabeza y con la otra mano tengo que estirar, ¿ok? Estiro. Y tengo que sentir esta parte, cómo se estira. Obviamente no tengo que jalar tan fuerte, ¿no? Tengo que hacerlo de una forma suave, pero sentir el estiramiento, súper importante. Muy bien, chicos, cambio al otro lado, inclino hacia el otro lado y de la misma manera sostengo. ¿Ok? Muy bien, chicos, los veo, muy bien, los estoy viendo, ¿ah? Muy bien, chicos, excelente trabajo, muy bien. Eso es. Alto, chicos. Muy bien. Ahora el trabajo de hombros. ¿Eh? Trabajo de hombros. Voy a pasar un hombro. Cruzo. Tomo mi codo. Sostengo mi codo y estiro. Ojalá. Jalo hacia adentro. Tengo que sentir cómo estira esta parte de mi brazo. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Ahí está. Alto. El otro lado también, chicos. Cruzo. Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Seguimos, seguimos ahí. Muy bien. Muy bien. Alto. El siguiente ejercicio. Muy bien. La palma hacia adelante. Palma hacia adelante. Palma mira, la palma mira hacia arriba. Lo que voy a hacer es estirar los dedos, mis falanges. Voy a estirar aquí, ¿ok? Mira cómo me quedo. Ahí. Tengo que sentir el estiramiento, ¿verdad? Ahí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Eso es, chicos. Muy bien. Nos quedamos ahí un ratito. ¡Alto!
Ahora nos toca el otro lado, ¿ok? El otro lado también. Mano al frente, mirando hacia arriba la palma y estiro, ¿ok? Ahí está. Vamos, chicos, vamos, vamos. Ya vamos cerrando ya. Muy bien, muy bien. Muy bien. Nos mantenemos ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, chicos. Ahora, siguiente ejercicio. Llevo mi brazo hacia atrás. Sostengo mi codo y voy a estirar, ¿ok? Tengo que sentir el estiramiento en esta parte, en el tríceps, ¿ok? Los tríceps. A esto. Voy a llevar mi brazo lo más atrás posible. Ahí está. Muy bien, los veo, los veo, los veo. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos ahí, mantenemos la postura, mantenemos la posición y cambio. Ahora el otro lado también, chicos. Brazo atrás, codo y estiro. Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Eso es, eso es, eso es. Muy bien, chicos, alto. Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero eso va a depender de cada uno de ustedes. Si ustedes pueden ponerse en el piso, genial. Pero si no, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ok? Yo les voy a dar los ejercicios y cuando yo les diga, ustedes empiezan, ¿ok? Y eso ya depende de lo que ustedes tengan. Lo puedo hacer. Si no tengo dónde apoyarme en el piso, separo mis piernas, entrelazo mis dedos y estiro adelante. Pero si tengo el espacio, si tengo un mat, si estoy en mi casa, el piso está, todo está suave, apoyo mis rodillas en el piso, apoyo rodillas y voy a estirar adelante, ¿ok? Voy a llevar mis brazos adelante, bajo mi cabeza y estiro ahí. ¿Ok? Eso ya depende de cada uno de ustedes. Si tienen el más del espacio, genial, ¿ok? ¿Listo? Ahí está, veo a Teresa Herrera. Muy bien, Teresa. Bajamos la cabeza y estira los brazos adelante. Ahí está, muy bien, Javier. Excelente. Muy bien, Teresa, muy bien. Si puedes bajar un poquito más, ideal. Perfecto, perfecto, perfecto. Está bien, está bien, está muy bueno, está muy bueno. Muy bien, Javier. Javier, muy bien, Javier. Perfecto. Muy buen trabajo, chicos. Muy buen trabajo. Eso es, eso es. Nos mantenemos ahí. Mantenemos esa posición de estiramiento. Súper bien. Nos relajamos. Sentimos el estiramiento. Alto. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora sí nos ponemos de pie, chicos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, chicos. Ese ejercicio lo pueden realizar también en casa. No se olviden, los estiramientos son importantísimos en cualquier momento del día. Me puedo poner a estirar, me relajo un ratito y súper bien, ¿ok? Ahora, el siguiente estiramiento, chicos, va a ser el trabajo de piernas, ¿ok? Más sencillo ahora, ¿ok? Estiro mi pierna, apoyo el talón en el piso y voy a tomar la punta de mi pie y estiro, ¿ok? Tomo la punta y lo jalo, bueno, hacia mí, ¿no? Y estiro. Tengo que sentir el estiramiento en la parte posterior de mis piernas, ¿ok? Muy bien, muy buen trabajo. Bien, Teresa, bien, Javier. Bien, Gloria. Muy bien, Betty. Bien, Roxana. No importa si no llego a la punta de mi pie. Lo importante es que esté estirado y que yo siente el estiramiento, ¿ok? Si flexiono, ya el estiramiento cambia, ¿ok? Y ya no va a ser igual. Por eso, es importante que la pierna esté bien estirada. Cambio, el otro lado, chicos. Muy bien. Es muy importante eso, ¿ok? Alto, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. El siguiente estiramiento que ustedes lo conocen, lo hemos hecho en una clase anterior. Voy a separar mis piernas, separo las piernas, paso mis brazos entre mis piernas, paso mis manos entre mis piernas y voy a tomar mis talones, ¿ok? Y de la misma forma voy a agacharme, voy a flexionar y ahí me quedo estirando, ¿ok?
ahí me voy a quedar estirando. Como si fuera una ranita. ¿Ok, chicos? Vamos. Abajo, chicos. Muy bien. Eso es, eso es, eso es. Ahí están. Muy bien, chicos. Muy bien. Alto, chicos. Alto, 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 alto. Ahora, ahí donde están ya de pie, como están todos de pie, vamos a hacer... Ya vamos a cerrar, ¿ya? Ok, ya cerramos con este. Este va a ser el último, ¿ok? Vamos a llevar súper simple, ¿ok? Elevo mi talón. Agarro de... No de la punta de mi pie. Agarro de mi tobillo. Sostengo de mi tobillo. Y estiro. Tengo que sentir el estiramiento en el cuádriceps. Aquí. Aquí, en esta parte tengo que sentir el estiramiento. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahí nos mantenemos. Estiramos. Estiramos. Muy bien. Alto. El otro lado también. La otra pierna. ¿Ok? Ahí está. No se olviden. Tengo que sostener del tobillo. Del tobillo. No de la punta de los dedos. No de los... bueno. Porque si hago de los dedos... Miren, cuando hago de los dedos, hay una... Hay un movimiento en el tobillo que no está muy recomendado. ¿Ok? Así que mejor de aquí, del mismo tobillo. Y ahí hago mi estiramiento. Muy bien. ¡Alto, chicos! ¡Súper bien! ¡Súper bien! Terminamos con la clase de hoy día, chicos. Ya son las 7:30. Los felicito, chicos. Lo han hecho súper bien. Los felicito a todos y que les vaya súper bien en su día. ¿Ok, chicos? Espero que les haya gustado la sesión. Y vamos a seguir, ¿ok? Que tengan un gran día. Gracias. Ricardo, muchas gracias a todos los que recordarles que este sábado presencial. Así que ahí se les ha enviado la declaración jurada para que puedan confirmar su asistencia el día sábado. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias y buen día. Buenos días para todos.